Ok, cometí un error y algunas de esas cosas que dijo Liz ya no las hago, pero muchas las he hecho. Pues yo primero quiero, desde mi cachucha de director, de verdad agradecerles el que hayan tomado la invitación para venir a la Universidad Modelo. Para nosotros organizar este tipo de eventos se vuelve literalmente un evento. O sea, hay mucha logística, el equipo de trabajo se esfuerza mucho por encontrar oportunidades y lo hacemos porque acercar a la Universidad Modelo a gente que tiene la experiencia que ustedes tienen desde sus estados, desde sus escuelas y tenerles aquí para poder compartirles algunas de las cosas que nosotros hacemos y algunas de las cosas como nosotros vemos las cosas, es realmente importante. Así que para mí lo primero es darles la más cordial bienvenida. Espero que los hayan tratado bien hasta ahora. Espero que les traten mejor en lo que viene. Y ojalá pasen un buen rato, más allá de lo que podamos sacar de esta parte técnica que venimos a conversar, que pasen un rato agradable, que se la pasen bien y que regresen con algo y con una muy bonita experiencia de esta visita. De lo demás, después de que Alfonso habla en una conferencia, el segundo puesto se hace complicado, ¿no? Pues el reto se hace complicado. Entonces, lo que voy a intentar hacer, ya que Alfonso habló mucho de los qués, ¿no? y de la estructura, voy a intentarlo, de generar algunas reflexiones para encontrar los cómos, a ver si puedo, ¿no? Entonces, ese es un poco el objetivo de la charla. A mí me gusta siempre hablar de mi película porque un primer ejercicio que recomiendo a mis estudiantes y lo hago también cuando platico con docentes es que hagamos el ejercicio de construir nuestra película. Y ese ejercicio lo hago porque me parece que es un gran ejercicio de recursividad. Es decir, es un gran ejercicio para que si escribes tu película puedas contar lo que ya conoces de tu película. Pero la parte padre de la película es cuando tienes que contar la parte que no conoces de tu película, ¿no? Y entonces está muy padre porque primero haces un ejercicio de retrospectiva de ver todo lo que ya hiciste. Y eso es muy reconfortante. Y luego viene un ejercicio de ver qué quiero hacer. Ese es un poco angustiante primero. Pero después es un ejercicio divertido porque uno puede diseñar su película como quiera diseñarla, ¿no? ¿Y por qué les pido que hagan ese ejercicio? Porque ya que está hecha tu película, de alguna o de otra manera te compromete a hacerla, ¿no? A llevarla a cabo. Entonces, el ejercicio de la película para mí es un ejercicio importante porque a final de cuentas nos acerca a un propósito, ¿no? Los que estamos aquí hacemos lo que hacemos, creo, primero por el propósito. Primero lo hacemos porque estamos convencidos que tenemos que estar ahí. Y bueno, Me siento un poco comprometido con la charla porque escuché primero hablar de términos muy, muy interesantes y luego escuché los comentarios. Y cuando hablamos definitivamente, desde los maestros cuadrados de matemáticas, yo empecé dando matemáticas, entonces me sentí un poco comprometido, entonces voy a usar las matemáticas para tratar de explicar que los que pensamos en matemático debemos también tener esta formación humana de comprender los porqués y los paraqués, ¿no? Que a final de cuentas es solo una disciplina, como cualquier otra. Y es que mi formación es de ingeniero, pero ahorita estoy haciendo un doctorado en filosofía, en pensamiento complejo, ¿no? Entonces, me ha tocado transitar un poquito por el proceso. Y si me apuran, tuve un punto ahí, un poquito side, ¿no? Porque me metí en la parte de la planeación prospectiva y me metí en la parte de los negocios y en el perfeccionamiento gerencial y estuve en la industria y en la iniciativa privada. Y sí, me pasa, ¿no? Yo recuerdo mi primer jefe hace 5 o 6 años se jubiló y me llamó por teléfono y me dijo, oye, me invitó a desayunar, me dijo, oye, me quiero asociar contigo, ¿no? Yo le decía, sabes, estoy full en la universidad, no te voy a dejar mal, no quiero hacerlo. Y empezamos a debatir, me quería convencer y en un momento dado así, él siempre fue una persona de mucho coraje. Y me dijo, además, ¿de qué hablas? Porque me empezó a preguntar que cuánto ganas y no sé, me empezó por ese lado, ¿no? Entonces yo le dije, no, pues esto, le empecé a explicar y me dijo, además, tú solo decidiste irte a ganar menos a tu escuelita. Acá. Es que a veces así son, ¿no? En la industria, un poquito directos. Y desde esa vez, de manera muy espontánea, me salió una respuesta que ahora la uso mucho como cliché. Yo le dije,
Creo que me fui a cobrar menos, pero no a ganar menos. Porque creo que lo que gané regresando a la academia a formar gente tiene un valor que es impagable con dinero. Impagable. No hay forma de pagarlo. Simplemente no hay forma. Y es por eso que lo que quiero decir es que los que estamos aquí estamos por el propósito. Este slide es un slide que acostumbro poner en mis clases y en varios lados. Y es un slide que nos daría para una conferencia entera el slide, ¿no? Pero me gusta ponerlo en diferentes perspectivas porque cuando lo pongo con los estudiantes, ¿no? Los estudiantes, cuando les pido su opinión, cambian la cara. Ellos cuando terminan de leer el slide les cambia la cara, la expresión física, ¿sabes? Y es que antes el slide era peor porque el slide aquí, ¿no? Decía algo así como generación, no sé qué, entonces lo cambié, ¿no? Le puse sociedad. Y lo cambié porque me parece que este tema ya no es solo un tema generacional. Me parece que es un tema social. Me parece que hemos consolidado la cultura de la queja, que yo creo que está muy bien. Yo creo que hay que quejarse de lo que no estamos de acuerdo. Pero yo creo que la queja siempre tiene que tener una propuesta de solución. Y no solo eso, debe haber quien la ejecute. Entonces, yo pido siempre que hagan este ejercicio y cuando le muestro esto a mis estudiantes, les digo que les cambia la cara. Y yo les digo, digan lo que realmente quieren decir, es que este es parte del problema. Y ahí surge alguien que siempre usa, es que ya ves, me dicen, es que tú estás hablando de la generación de cristal, ¿no? Yo les dije, mira, aquí hay un tema, yo no sé quién dijo que la generación de cristal era algo peyorativo. Yo no sé quién dijo que ser generación de cristal es algo malo. Lo que pasa es que cuando les dicen generación de cristal se ofenden. Me dice, sí, pero hay gente de tu edad que nos dice generación de cristal porque nos quiere ofender. Les digo, bueno, ¿y tú qué haces cuando eso pasa? Pasan unos segundos y me dicen, me ofendo. Bueno, ¿qué crees? ¿No? Y yo les digo, no, ¿sabes qué pasa? Es que tú tendrías que explicarme a mí que yo debería aprender de la generación de cristal y que yo debería ser más sensible y que yo debería entender más cosas que no entiendo y que yo debería ser más cercano al medio ambiente y no lo soy, que yo debería ser más cercano a mis emociones y no lo soy. Porque yo no soy generación de cristal, yo soy generación de acero. O sea, a mí no me pedían permiso para aprender, a mí no me... Esto de... ¿no? Era distinto. Pero no es un juicio de valor, no es que esté bien o es que esté mal. Es simplemente una forma distinta. Yo creo que si ellos nos explicaran, nosotros aprenderíamos. Y el tema es cómo abrimos ese diálogo y cómo construimos y no solo nos ofendemos y nos quejamos. Entonces yo pongo este slide porque a mí me parece muy importante que siempre demos ese salto de la queja a la propuesta. Yo hacía un ejercicio en uno de mis talleres que doy en Twitter, ahora que está muy esto. Siempre pedía a dos personas que me decían, levante la mano, ¿quién tiene Twitter? Encontraba dos que tuvieran más o menos el mismo número de seguidores. Y yo le decía, cuéntame algo que te haya pasado, alguna situación desagradable. Y lo he hecho muchas veces, pero la que más me gusta contar es la que voy a contar. Y uno me decía, hoy salí a caminar al parque o salí a correr al parque, no sé qué me contó. Y me dijo, pero pisé popó de perro, ¿no? Entonces quedé todo embarrado. Entonces, ¿cómo es posible la gente que lleva sus mascotas y los parques se los dejan todas sucias porque no llevan las cosas para limpiar? Le dije, maravilloso, tuitea algo, quéjate. Y puso, pues así, más o menos lo que dije, ¿no? ¿Cómo es posible que los parques, que la gente, que no levante? Que bueno. Y al otro le dije, tuitea una propuesta. Y entonces tuiteó, nos vemos a las 7 de la mañana el domingo para recoger el popó de las mascotas que no recogen sus dueños. Y dimos el taller. 3 horas después, el Twitter de la queja tenía algo así como 264 comentarios, no reacciones, comentarios. Yo estaba impactado. Pero además los comentarios ya a partir como del 120 ya no tenía nada que ver con el popó del perro. Ya eran que si se están robando los parques, que quieren construir una plaza comercial, que las mascotas son tóxicas, que el gobernador arroba Ayuntamiento de Mérida. Bueno, ya esa era una cosa de locos.
Y me fui al otro, al de la propuesta, y tenía 4 comentarios. Y comentarios así como, tiene que ser a las 7, ¿no? O sea, bueno, ¿quién va a llevar las bolsitas? Y bueno, el punto es que nos encanta quejarnos. Está padrísimo, porque no asumes ninguna responsabilidad. En el otro lado asumes una responsabilidad. Y creo que esa parte es importante transmitirla. No importa si somos estudiantes, profesores, directivos. El tema es cómo asumo la responsabilidad yo. Escuché hace poquito el comentario y tenían toda la razón. Este tema de que en la universidad decimos, pero es que las prepas, no los traen bien. Y las prepas dicen, no, estos de secundaria, no aprietan, ¿no? Y yo, el doctor Esteban Hernández, que es del Sistema Tecnológico, del Tecnológico Nacional de México, decía una frase y decía, sí, es que el problema de la educación es el ácido fólico. Decía, pues ya está. Solucionado el problema, siempre se tiene la culpa el de atrás y el de atrás, y llegas al kinder, pero luego es la maternidad, pero luego ya está, ¿no? Entonces, la educación es el ácido fólico, y él así terminaba. No le tengo mucho respeto al doctor Esteban Hernández, era muy amigo de mi padre. Entonces... pues esta parte de la responsabilidad es importante. Y entonces, ¿cómo resolvemos el problema, no? ¿Cómo afrontamos los problemas y cómo los resolvemos? Pero antes de resolverlo, a mí esta parte siempre me gusta. Y un poco, utilizando un poquito la ironía, ¿no? En un simposio de innovación educativa voy a usar un pizarrón, ¿no? Y digo que es una ironía, pero no lo es. Porque lo primero que quiero contar también es que la innovación educativa no es tecnología. La innovación educativa es innovación educativa. Aquí hay herramientas, muchas más, sí. Pero entonces voy a usar un pizarrón, porque yo recuerdo un taller que tomé en la UNAM, ¿no? En mi época donde el óvulo izquierdo funcionaba mucho, era yo muy ingeniero, ¿no? Y entonces en un doctorado de matemáticas decían... No, pues, ¿qué hacen los ingenieros? Y los ingenieros a veces contestamos con una autosuficiencia así un poco desagradable. Siempre contestamos algo así como, resolvemos problemas, ¿no? Y él decía, ah, muy bien. Y luego nos preguntó, está perfecto eso, pero ¿y qué es un problema? Se complicó un poco. Y empezamos a tratar de decir qué era un problema. Y luego él dijo, no, yo quiero algo más, yo quiero una definición matemática de qué es un problema. Bueno, entonces nos metió en un lío a todos, ¿no? Y luego estuvimos discutiendo y surgió una propuesta que se las quiero presentar, a ver si les gusta. Aquí dice deseada, se los prometo, pero yo fui de los que no aprendí bien esto de la caligrafía, ¿no? Y entonces él decía que la distancia que hay entre una situación real y una situación deseada era un problema. Es una definición interesante. La verdad, a mí me gusta la definición. O sea, a mí me gusta esta definición de que la distancia que hay entre una situación real y una situación deseada es un problema. Y luego él decía, si les gusta esa definición, ¿qué hay que hacer para que ya no haya problema? Y entonces, ahí sí los matemáticos le entramos y le dijimos, pues perfecto, que D sea igual a 0. Nos dijo, perfecto. Y entonces él decía, yo entonces puedo solucionar problemas agarrando esto y sobreponiéndolo aquí. Ahí la distancia es 0. Ahí ya no hay problema. Y luego nos preguntaba, ¿están de acuerdo que no hay problema? Y decíamos, pues sí, no hay problema. Y luego nos preguntaba, ¿resolví el problema? La conclusión que él hacía cuando hacíamos esto es que él decía, disolví el problema, no resolví el problema, lo desaparecí. Y eso lo hacemos a veces de manera involuntaria. Esto lo hacemos cuando decimos, no era tan importante eso. Yo no sé por qué quieren ahora que sepamos de eso. Es que esta no era, yo qué más podía hacer. Un curso de 70 horas para eso. La certificación no es tan importante. Ni quería ganar el partido, ¿no? Y a veces hacemos esto, disolvemos problemas. Y yo les cuento algo. Las personas que son muy inteligentes, como ustedes,
tenemos la gran habilidad de construir explicaciones lo suficientemente bien argumentadas para explicar por qué no hacemos algo. Es una de las características de la gente inteligente, la capacidad de explicar por qué no va a hacer algo. Y entonces, hay otra cosa que nos pasa también con nuestros estudiantes, y nos pasa a todos, que de repente que tú trabajas y llegas hasta aquí, pero aquí sigue habiendo un pedacito, ¿no? Y si existe existe el problema. ¿Y qué pasa cuando tú trabajas y llegas hasta aquí? ¿Qué sentimiento da? Sí, díganmelo. Sí, frustración. Frustración, decepción, todo lo que termine en on. ¿Y saben qué? Cuando uno se decepciona y se frustra, ¿qué creen que pasa con su rendimiento? Disminuye. Y entonces esto se aleja. Y entonces entras a un círculo vicioso en donde la distancia cada vez es más grande. Y cuando te das cuenta, lo ves tan lejos que quieres salir de ahí. Y ese es un terrible riesgo que corremos con nuestros estudiantes. Yucatán, Mérida en particular, es una de las ciudades más seguras, a veces la primera, a veces la segunda. Yucatán, uno de los estados más seguros, a veces el primero, a veces el segundo. Y no entendemos muy bien por qué Yucatán es número uno en suicidios. De verdad no lo entendemos muy bien, lo estoy diciendo, de verdad no lo entendemos, ¿no? No es retórica la pregunta, no, lo estamos averiguando. Y es que este círculo vicioso es muy peligroso también, ¿no? Porque te alejas, y el origen parece ser que es un intento fallido. Entonces, cuando yo explico esto, pues después de que explico esto, comúnmente cuando le explico, la gente dice, bueno, Carlos, entonces, ¿qué, no? O sea, si es así, lo disuelves, si es así, te frustras, y entonces, ¿como para qué nos lo muestras, no? ¿Cuál es el sentido? El sentido es para explicar que comúnmente la solución de un problema se da en el camino. Seguramente vamos a tener que mover un poquito esto. Pero la condición sine qua non, la condición indispensable, lo que sí y solo sí tiene que suceder para que tú digas que estás resolviendo un problema, es que la realidad se mueva. Aunque sea un poquito. Pero si tu realidad es idéntica, no estás resolviendo nada. Seguramente estás disolviendo el problema. Entonces, la invitación es a que movamos la realidad. Tenemos que mover la realidad. Si no, seguramente no estamos resolviendo. Pero no querramos mover la realidad siempre hasta aquí. Probablemente aquí es primero, y entonces plantearemos una nueva situación deseada y nos volveremos a mover y plantearemos una nueva situación deseada y entonces iremos solucionando problemas. Alfonso decía las pequeñas victorias, ¿no? Algo así dijo. Pues por ahí va. Sé que tenemos un problema, el sistema educativo, yo sé. Hagamos el primer pedacito desde donde nos toca, desde el aula, desde la escuela, desde la dirección, desde la coordinación, desde la orientación. Hagamos el primer pedacito. Empiezo, agarro un pizarrón y me apasiona, es que me gusta esto de las clases. Entonces, bueno, yo aquí puse liderazgo, proactividad y medición, que me parece que son tres cosas bien importantes hoy en la educación. Y las voy a dejar ahí y no las voy a tocar por temas de tiempo. Si nos da tiempo, al final las vamos a retomar. Liderazgo, proactividad y medición, quédenselas ahí, ¿no? ¿Cómo lideramos? ¿Qué concepto tenemos de liderazgo? ¿Qué es la proactividad? ¿Por qué es indispensable la proactividad? ¿Y cómo medimos? En la educación, ¿cómo medimos que realmente está pasando algo? Me voy a brincar esto, que fue lo que dije, y me regreso un poco a lo que estaban diciendo ahorita. La palabra escuela, la razón de ser, la palabra escuela nace en la parte griega de escolé, y escolé es tiempo libre. El equivalente en latín es otium, que es ocio. O sea, la escuela nace de cuando a los griegos les sobraba tiempo, porque el trabajo ya lo habían hecho, y entonces les sobraba el tiempo para cultivarse como personas. Así nacen las escuelas. Sobraba tiempo y entonces alguien reunía gente para cultivarse como ser humano.
Entonces, a mí me encantaba este discurso que traíamos en la pandemia cuando decían, es que lo de la escuela es voluntario. Pero yo decía, ¿cuándo no ha sido voluntario? A la escuela hay que querer ir. Y ahí empieza un poco la filosofía del meme, que a mí me encanta, ¿no? Porque está el meme de, mamá, hoy no quiero ir a la escuela, pero si tú eres el maestro, ¿no? Si han visto ese meme, ¿no? Y es que a la escuela hay que querer ir todos y todas. Sí los estudiantes, sí las estudiantes, pero también los maestros y también las maestras y también las y los directivos. Debemos querer ir a la escuela. Es un tema de voluntad, hay que querer ir a la escuela. La escuela nace porque sobraba el tiempo. De hecho, la palabra negocio, ¿no?, es el tiempo que no dedicas al ocio, ¿no? Es la negación del ocio, es el trabajo. Pero la escuela es el otium, es el tiempo libre, es el ocio. Regresando un poco, y me voy a empezar a arriesgar porque voy a empezar con lo de las matemáticas, y me disculpo porque me traiciona un poco. A mí me gusta siempre que hablo de esto, hablar de la división mágica, porque cuando voy a dar una clase de matemáticas, a mis alumnos siempre les empiezo diciendo que yo llegué a esa clase para enseñarles algo como esto, ¿no? Y les pongo una división así. Les digo 25 entre 5. Y yo les pregunto, ¿sí saben hacer esto? Y todos me dicen que sí. Yo digo, bueno, y yo también. Les digo, mira, 1 por 5, 5, para 5, 0, bajo el 2, 20 entre 5 a 4, 4 por 5, 20, pues da 14. Entonces, entonces como que me ven raro. Todavía no me dicen nada, hasta que alguien me dice, no, Inge, ¿cómo va a dar 14? Obvio no. Y les digo, ah, bueno, no, ¿cómo se comprueba? Pues hay que multiplicar 14 por 5. Yo les digo, sí, hay que multiplicar 14 por 5. Es fácil, le digo, mira, 5 por 4, 20. 5 por 1, 5. 20 más 5, 25. Sí da. Y ya empiezan a reírse así, porque empiezan a ponerse nerviosos. Es que este cabrón, ¿qué está haciendo, no? No, Inge, es como si usted sumara 5 veces 14. Le digo, sí, mira, 14 más 14 más 14 más 14. Está bien, ¿no? Es 4 más 4, 8. 4, 12. 4, 16. 4, 20. 21, 22, 23, 24, 25. Hasta que llega un momento que alguien me dice, puta, sí da 14. ¿No? Sí, pasa, pasa. Sucede, no, Inge, tiene, alguien dice, tiene usted razón. ¿No? Obviamente no. Obviamente no. Pero lo que sí es verdad es que algo que les doy como un tip también para esto de los cómos es distorsionen la realidad solo por diversión. Diviértanse preparando algo que cuestione la realidad. Digo, porque esto está, está chistoso, pero me tuve que sentar a hacerlo. Digo, no salió solo, no es como que uno agarre cualquier número y le haga así, ¿no? Me tuve que sentar a pensarlo. Hasta para hacer chistes hay que pensar. Entonces, la recomendación es, distorsionen lo evidente, cuestionemos. Cuestionemos la realidad por diversión. Porque hay que transmitir eso, porque el pensamiento crítico es cuestionar por diversión. Cuestionemos la realidad solo para divertirnos. Esto lo voy a contar porque también es una anécdota con el tema. Yo, a veces la familia es muy grande, o a veces los amigos y amigas de mis hijas a veces hacen reuniones en la casa, y este tema de que es escena, siempre la pizza es la solución. Entonces yo ya tenía un amigo pizzero que siempre le pedía, entonces me empecé a llevar con él y tal. Y bueno, el caso es que en una de esas yo empecé a hacer algunas locuras con él. Yo lo iba a ver y cuando le pedía muchas pizzas, de repente le empecé a pedir algunas cosas raras y le decía, oye, hoy te voy a pedir una pizza, pero te voy a pedir que me la cortes de una manera especial, ¿no? Y entonces yo le decía, yo me quiero lucir un poco, porque cuando le pregunto a la gente, me encanta cuando preguntan, ¿una pizza de cuántos pedazos? Esa pregunta me fascina, ¿no? Porque yo les digo que yo les consigo la pizza del número de pedazos que quieran. Me encanta eso. Yo les digo, bueno, pregunta el diámetro, ¿no? En todo caso, pero el número de pedazos da igual.
Y entonces con ese tema del número de pedazos, siempre hay esto, porque ¿cuántos pedazos te comes? Y no sé qué. No, tío, yo como poco, yo como mucho, yo más o menos. Entonces le dije, bueno, hay una manera diferente de cortar. Entonces yo le decía, pues primero corta así, como corta siempre. Sí saben, una pizza siempre se corta así, ¿no? En eso estamos de acuerdo. Digo, unos más, unos menos, pero... Y entonces, sí, unos 8 y otros le ponen otra rayita y se vuelven 12 y así. Entonces, el punto es que yo le decía, tú el primer corte hazlo así, ¿no? Y luego yo le dije, quiero cambiar el corte y ya no quiero que el primer corte lo hagas así. Quiero que el corte lo hagas más arriba. Entonces, él hacía así, ¿no? No, no, no. Arriba. Entonces, como que le daba miedo, ¿no? Yo le decía, no, no, arriba. Entonces le agarré su mano, ¿no? Y le dije, corta aquí. ¿No? Y luego le decía, haz corta ahora de manera perpendicular. Y no se movía, ¿no? Le dije, no, ok, haciendo un ángulo de 90 grados. No se movía. Yo le dije, haz una cruz. Ah. Entonces, ahora es una tacha encima, ¿no? Y entonces estaba padrísimo porque entonces yo podía ofrecer los pedazos para los que comen mucho y los pedazos para los que comen poco. Entonces yo me lucía un poco, ¿no? Porque llegaba y dice, ¿cuántos pedazos? 2. ¿Comes mucho? ¿Comes poco? Yo les daba de los chicos, yo les daba de los grandes, ¿no? Pero hago esto porque justo en esta parte de lo perpendicular y esta parte de los 90 grados y esta angustia, lo que sucediera cuando yo se lo decía, pasaba un poco esto que nos acaba de pasar, que nos reímos un poco, ¿no? Nos reímos un poco porque asumimos que lo deben saber. Pero luego nos preguntamos por qué no nos preguntan. Quizá no nos preguntan porque tenemos esa actitud. Quizá no nos preguntan porque tenemos la actitud de que nosotros lo sabemos todo y que ellos lo deberían saber, pero no lo saben, entonces nos medio reímos de eso. Hay que ser cuidadosos y cuidadosas con ese tema. Quizá no nos preguntan porque no hacemos que nos pregunten. Y hacer que nos pregunten no es decir, hay alguna duda. A mí me encanta eso. Es cuando haces la retroalimentación del examen, se los das a todos y le dices, el que tenga alguna duda, que levante la mano. Si no lo sabía, ¿por qué ahora sí lo va a saber? ¿No? Pero así le hacemos, ¿no? Porque hay que acabar, porque hay que cumplir el programa. No me acuerdo quién lo dijo ahí, pero porque tenemos estas cosas que hay que hacer. Entonces, la otra parte es... Y digo esto de empiecen con lo emocionante, porque quizás si yo le hubiese dicho a él, oye, es que quiero hacer una pizza cortada diferente, con pedazos pequeños y grandes, para que yo llegue a mi casa y les ofrezca a los chicos y a los grandes y esté padrísimo. Y no, él hubiese dicho, oye, vamos a cortar la pizza un poco más alto. Y entonces lo hubiese entendido perfecto. Y yo recuerdo cuando mi sobrino más grande, ¿no? Y eso me pasó no hace mucho, uno de mis sobrinos grandes, adoro a mis sobrinos, juego mucho con ellos. Entonces, uno de mis sobrinos grandes, a los más chiquitos les decía, te voy a enseñar a jugar fútbol, ¿no? Yo observaba. Y entonces, claro, él les dijo, a ver, ven. Y agarró al chiquito primero y lo puso así. Y le dijo, a ver, tú ven también. Lo puso así, tú no te muevas, a ver, tú ven aquí. Los puso así, se alejó un pedacito, asentó la pelota. Le dijo, no se muevan, ustedes son la barrera, ¿no? Y entonces arrancó a correr, claro, los otros salieron corriendo. Y cuando les fui a volver a decir, oye, vamos a jugar fútbol, les dije a los chiquititos, me dijeron, no, tío, no. ¿Pero por qué no? No, me va un balonazo. Enseñemos lo emocionante del juego. Enseñémosle a pisar la pelota, a que la mueva, a que la tire una portería, a que la cabecee. Y luego le enseñamos la parte difícil. Luego le enseñamos el sacrificio. Primero enseñémosle el juego, enseñémosle lo emocionante. Pero si empezamos por los balonazos de la barrera, pues nadie va a querer jugar fútbol. Si empiezas con lo lindo, las cosas pueden ser distintas, ¿no? Y tiene que ver con esto. Tiene que ver con esto. Yo creo que lo que nos está pasando con el sistema educativo es que nosotros no llegamos al salón con una tabla, 4 cosas de madera, unos tornillos y les decimos, hay que armar una mesa. Porque si así fuera, seguramente cuando hicieran así y agarraran un tornillo dirían, necesito una herramienta para poner esto.
Y entonces lo que hacemos nosotros es que es como que en Navidad cuando te regalan de estos, estos kits, ¿no? Herramientas que tienen como 178 herramientas, ¿no? Que tú conoces cuatro. O sea, tú conoces el martillo, el desarmador, la pinza y alguno más. Y los demás, ve tú a saber. Y entonces nosotros nos encargamos de darles una caja de herramientas llena de herramientas, chorrocientas mil herramientas que no tienen ni idea para qué les va a servir ni cómo funcionan en la realidad. Quizá hay que empezar por el problema. Quizá hay que decirle, arma la mesa. Y cuando él diga, oye, pues es que no puedo hacer que el tornillo gire, pues entonces le dices, mira, hay un desarmador. ¿Sabes cómo se usa? Lo agarras así, lo giras así, démosle la herramienta a través del problema. Pero si empezamos con las herramientas, les damos 200,000 herramientas y luego no saben exactamente en qué la van a usar, es más difícil luego hacer esa relación. Pero ¿qué pasa si llegamos al salón con el problema? Y entonces las herramientas las vamos a ir descubriendo conforme se necesiten. Y lo que va a pasar con eso es que luego van a querer más mesas para armar, ¿no? Y van a conocer más herramientas seguramente. Y así vamos a ir aprendiendo. Este lo voy a hacer, este es el más arriesgado de todos. Cuando pasen mis conferencias esta parte, ya me siento más tranquilo. Entonces, es la de mayor riesgo siempre. Yo voy a pedir un favor. Vamos a ver si sale bien. Yo voy a pedir un favor. Maestro, ¿su nombre? Marcos, ¿me puedes dar un número de 5 cifras? Cualquiera. ¿Cuál? ¿27,000? ¿57,000? 826. Entonces yo me voy a permitir poner el mío. ¿Cuánto dijo? ¿57,000 qué? ¿57,000? Entonces vamos a jugar un poquito a esto, ¿no? Entonces, ¿quién me dice otro número de 5 cifras? Cualquiera. Liderazgo, proactividad, medición. ¿15,750? Perfecto. Perdón, ya lo hice mal, ¿ya vieron? Muy bien. ¿Quién más? Otro número. Otro número de 5 cifras. Uno más y ya. Ya vi que les estoy aburriendo con mi número de 5 cifras. Muy bien. 87,321. Muy bien. Entonces, si yo sumara, ¿no? Yo haría 9 y 6, 15, y una 16, 4, 20, 4, 24. ¿Estoy bien? Van dos. 4, 5, 9 y 4, 13, 15 y 7, 22. Van dos. 10, 17, 19, 22, 29. Van dos. 9 y 5, 14, 18, 27. Van dos. 7, 8, 8, 16 y 4, 20, 24, 25. ¿Estamos bien? ¿Sí o no? 257,000. ¿Dónde? ¿Aquí? ¿Este es 8? No, ya echaron a perder mi truco. No, no sé, no me acuerdo. Ah, no, estaba bien, mire. Gracias, maestro. Sí da, ¿no? Gracias, maestro. Si usted no me hubiese corregido, echaba a perder mi... ¿Ya vio? Bueno, ¿por qué hago esto? Sorprendan. Hagan que parezca mágico, porque
Si hacemos que parezca mágico, es un poco más divertido. Pero también hay que prepararse para sorprender. La magia es un gran, gran ejercicio. A mí me gusta la prestidigitación y es un gran ejercicio de planeación. ¿No? Tuve yo que hacer un montón de cosas para que pasara esto ahorita. Y por poco me equivoqué, el maestro me la libró y luego todavía yo decía, se le haré caso al maestro, igual ya lo chapé, ya me complicó el truco, pero me lo dejó mejor. ¿No? Gracias, maestro. Sorprendan, por favor. Hagamos cosas distintas. Un día dedíquenle un ratito a hacer algo diferente. Porque si sorprendemos y parece que es mágico, funciona. ¿No? Al menos para que se interese. Yo después cuando hago esto con algunos estudiantes, por supuesto que hay quien se acerca a decirme, dije, pero ¿cómo lo hizo? ¿No? Yo le digo, es un algoritmo. ¿Cómo? ¿Cómo un algoritmo? ¿Como el de YouTube? Ajá. Fíjate que sí, como el de YouTube. ¿Te gustaría aprender? Ven, te voy a explicar. Las matemáticas son así, los procesos son así, los procesos repetitivos así. Y esto genera un algoritmo, como el de YouTube. Pero si no hacemos algo distinto, es difícil que pase algo distinto. Esto lo voy a hacer, es muy rápido. Estaban jugando al volado, ¿no? Y era el que ganara 5, ¿no? El que 5 volados, el que ganara 3 de 5. Estaba jugando María y Juan. Y de repente cuando iban, ¿no? Iban, perdón, era 4 de 7, perdón. 4 de 7, iban 3 a 2. Y entonces tiran la moneda y se va por la alcantarilla, ¿no? Y entonces alguien dice, bueno, ¿qué hacemos con los $1,000 que apostamos, no? Y alguien dice rápidamente, no, pues no. Mejor cada quien agarra sus 500 y luego jugamos otra vez. Es justo, ¿no? María dice, pero ¿cómo va a ser justo? Si vamos 3 a 2, ¿no? Entonces, espérenme, si ya jugamos 5 y yo ya gané 3, pues 3 entre 5 me debe tocar a mí, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Pero le dice, no, pues puede ser, pero también es verdad que María con uno más que salga bien, gana. ¿No? Entonces, es uno de tres que faltan, es un tercio. Y entonces dicen, bueno, ¿y entonces cómo lo dividimos? Pongo el ejercicio porque, en realidad, la inteligencia contextual es la que va a dar la solución, no el dato objetivo. Porque todas las que dije, matemáticamente están bien. Si están de acuerdo, faltan 3 tiros y María con uno gana, un tercio, 33%. ¿Estamos? Pero es verdad que ya ganó 3 de 5, ¿cierto? Pero es verdad que tirar un volado es 50%. Pero es verdad que nadie garantiza que si volvemos a empezar va a volver a quedar 3 a 2. Y yo lo que les pido es que esto de la inteligencia contextual lo pongamos también sobre la canasta al momento de cómo decidimos nuestra planeación y nuestra evaluación. Esto de la justicia tiene algunas falacias. Vamos a ver si encontramos otro ejemplo mejor. Me voy a brincar este y me voy a ir a esto. A ver si lo logro. Perdón por echar a perder la presentación, pero quiero llegar aquí con el tema de la justicia. Yo me encanta el fútbol y si algunos de ustedes han jugado fútbol o cualquier otro deporte de conjunto, se acordarán que cuando uno va a empezar el partido lo que se hace es armar los dos equipos. Y cuando se arman los dos equipos, pues comúnmente se eligen dos personas que son las que van a hacer. Se rifa quién empieza, ¿no? De alguna forma. Y entonces se empieza a elegir. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Y entonces, ¿qué sucede? Se supone que el que gana el volado elige primero.
Y en la lógica de que uno elige a los jugadores del mejor al no mejor, ¿estamos bien? Pues el que elige primero, pues comúnmente elige al mejor, ¿no? Pero luego le toca al otro, ¿no? Y elige al segundo mejor. Pero luego, ¿a quién le toca? A mí. Y luego, al otro. Y luego, a mí. Y luego, al otro. Y luego, a mí. Y luego, al otro. Y hay una gran casualidad de que siempre gane el equipo del que elige primero. En un proceso democrático y justo como es elegir los jugadores. Pero es que, ¿cómo va a ser democrático y justo? Pues si este eligió el 1, el 3, el 5 y el 7, y yo elegí el 2, el 4, el 6 y el 8. Si yo hago esto hasta numéricamente, ¿no? 4 y 5 son 9 y 7 son 16. Y acá si yo hago 6 y 6, 12 y 8 son 20, ¿no? Si yo tuviera que calificar el nivel de los jugadores, habría mucha diferencia. Y entonces, ¿por qué? Pregunto, cuando uno elige los equipos, elige el que gana, luego elige el otro y luego elige el otro. Y luego elijo yo. Y luego elijo yo. Y luego elige el otro. Y luego elige el otro y luego elijo yo. Cinco y cinco, 10 y 8, 18. 5 y 6, 11 y 7, 18. ¿No sería más justo esto? ¿Por qué seguimos haciéndolo igual? Porque parece justo. Parece justo. Alguien nos dijo que así era la justicia y, sí, vamos a hacerlo así. ¿Será? Yo elegiría así. En mi locura futbolística, por ejemplo, yo los penaltis los tiraría, tira uno, luego el otro y luego el mismo. Porque hay una estadística que dice que el 25% de los equipos que empiezan tirando la tanda de penales gana. Entonces te juegas el 25% de lo que te tengas que jugar en el volado de quien tira primero. Pero entonces esto de las falacias de la justicia. Y termino con algo, con lo de la justicia, que es el árbitro. Cuando uno juega una cascarita, no necesita árbitro, porque nos ponemos de acuerdo. Salió. No, oye, en buena onda salió. Está bien, salió. Oye, lo pateaste. Sí, lo... Ok, lo pateé. No, cuando nos ponemos intensos necesitamos un árbitro. Pero cuando nos ponen un árbitro, el chiste es hacerle trampa. Claro, ya hay árbitro, hay que engañarlo. Hay que hacerle chafa, hago como que me patean, me tiro, ¿no? Meto la mano. Entonces, y ahora estamos metiendo inteligencia artificial para que detecte los fueras de lugar en el próximo mundial. Háganme usted, me dan ganas de decir groserías, pero estoy ante un honorable público. Yo acostumbro a decir groserías de repente porque se me salen, porque siento que hay palabras que solo explican bien lo que hay que decir, pero estoy intentando encontrar sinónimos. Entonces, aguas con la justicia, porque las falacias de la justicia son peligrosas. Entonces, ¿cuándo somos justos con nuestras estudiantes y nuestros estudiantes? Ojo cuando somos justos. Quizá no necesariamente ponerle el mismo examen a todos es justicia. Quizá. No lo sé. Habría que pensarlo. Porque no sé si lo que queremos evaluar es hasta dónde llega un estudiante o lo que queremos medir es lo que creció un estudiante. Son cosas distintas, ¿eh? Porque si yo llego el día 1, hago un diagnóstico y en el día 1 Carlos sacó 9.5, ¿no? Y María sacó 7.2 y doy el curso y este llegó a 9.8. Y este llegó a 8.7, pues este creció más que este, ¿no?
La pregunta es, ¿cuál es nuestro trabajo? ¿Nuestro trabajo es hacerlos crecer y medir cuánto creció? ¿Nuestro trabajo es llevarlos a un lugar que alguien dijo que hay que llevarlos? Probablemente las dos cosas. No le estoy dando recetas, ¿eh? Luego no vayan a decir, es que dijo ahí el señor de la modelo que lo que hay que hacer. No. Lo que quiero es la reflexión. Lo que quiero es la reflexión porque quizá podemos hacer cosas distintas también ahí. Y ser justos de verdad. Ojo con eso. Porque todo esto que estoy diciendo, lo quiero tomar desde ahorita, pero todo esto que estoy diciendo tiene que ver con esto de la salud mental. Es que yo no he hablado de salud mental, pero yo les garantizo que si hacemos algunas de estas cosas, el agobio es distinto, ¿eh? La frustración es distinta, el estrés es distinto, ¿no? Alguien me preguntó alguna vez qué pasaría. Fíjense qué distinta es la manera de decirlo. Es que ahorita no hay reprobados, entonces, pues ya está, entonces quitaron el estrés. ¿Será? Yo creo que hay que pensarlo mejor, ¿no? Ya eché a perder mi plática porque quité todo, ¿no? Entonces, déjenme les digo esto. Les voy a hablar de esto del accidente. Ustedes imagínense lo siguiente. Imagínense que van en carretera, ¿no? Y entonces, cuando empecé esta parte de la plática y vi que iba a hablar de esto, quise poner un ejemplo de su estado. Entonces, lo dije, no se vaya que yo lo voy a echar a perder, me voy a ver muy mal. Pero bueno, como medio conozco Chiapas, lo voy a intentar. Ustedes imagínense que vienen de Tuxtla, carretera, ¿no? Viene el papá con su hijo de Tuxtla, de San Cristóbal para Tuxtla. Y viene padre e hijo, un hijo pequeño, 8 o 9 años. Y entonces lo que sucede es que saliendo de Tuxtla, ¿no? Cuando empieza esta parte como que ya de más alta velocidad, yo conocí la carretera de San Cris antes de que hubiera la que hay hoy, ¿no? Me tocó la carretera un poco más difícil, digamos. Claro, en esta vas más rápido y no sé si es más peligroso, pero pues bueno, va saliendo de San Cris y entonces accidente automovilístico brutal. Padre fallece al instante. El niño grave. Lo más cerca es San Cristóbal, lo toman muy rápido, lo llevan al hospital en San Cristóbal, lo revisan y los médicos en San Cristóbal dicen, hay mucho riesgo, no tenemos a la persona que sepa hacer lo que hay que hacer, no tenemos el especialista para hacer esta cirugía. Y no nos atrevemos a moverlo a Tuxtla, donde está quien puede hacer esto. Y entonces, ¿qué hacemos? Y alguien dice, pues yo conozco una eminencia, le voy a hablar por teléfono y a ver si se atreve a venir a San Cris desde Tuxtla y a ver si lo arregla. Pero ¿cómo va a venir nada más así? Pues le voy a hablar. Le hablan por teléfono, le dicen, oiga, mira, es que hubo un accidente, hay esto, usted vendría, sí, un momento, y se lanza, ¿no? Llegando, atiende. Efectivamente una alta especialidad, se necesitaba realmente una eminencia, trabaja, termina, signos vitales estables, y se acerca el director del hospital y le dice a la persona, gracias por venir, ¿no? Contesta, ¿cómo no voy a venir si es mi hijo? Y sí, a mí me pasó así como ustedes. Y no se trata de hablar de, no estoy hablando así de cosas extrañas, esotéricas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Cuántas personas pueden decir de un niño que es su hijo? ¿Cuántas? ¡Dos! Ah, ¿ya tienen la respuesta? ¡Ah! Era mujer la eminencia, era la mamá. Pero nuestro paradigma en una sociedad machista no nos permite pensar que la eminencia era la mamá. El sistema, no las personas, porque esto les pasó a las mujeres también. Y entonces hay que trabajar contra los paradigmas, contra el sistema, no contra las personas. No es un tema de género, es un tema de paradigmas. Y los paradigmas se resuelven haciendo preguntas. Los paradigmas se resuelven haciendo preguntas. Si no nos acostumbramos a hacernos preguntas, va a ser muy complicado. Entonces, preguntémonos cosas para solventar los paradigmas.
Voy a empezar a cerrar con esto del ping-pong porque me gusta y es algo muy importante. Última cosa en matemáticas, se los prometo, y les meto algo más divertido. Pero esto del ping-pong, yo lo aprendí porque tuve un maestro que nos ponía problemas muy interesantes. Yo me tocó todavía, no sé cómo es en su estado, en mi estado hace muchos años había las especialidades. Entonces tú llegabas a tercero de preparatoria, tenías que elegir una especialidad, físico-matemáticas, biológicas, tal. Bueno, yo elegí físico-matemáticas. Y aquí en Yucatán, las preparatorias que estábamos adscritas a la Universidad Autónoma de Yucatán, como la Modelo, yo estudié en la Modelo la preparatoria, tenían una asignatura en físico-matemáticas que se llamaba cosmografía, donde te enseñaban todo lo que tenía que ver con la ubicación de los astros, el cenit, el nadir, el paralelo, ¿no? los meridianos, cómo hacer los cálculos con la curvatura de la Tierra, bla, 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 ¿no? Se imaginarán la materia, ¿no? Y tenía yo un maestro, el maestro William Espejo, que siempre ponía problemas muy complicados. Siempre decía, imagínense que caminas no sé cuántos kilómetros al norte y no sé cuántas millas al este, 27 grados al no sé qué, 28 minutos al no sé dónde. Te ponía una cosa así horrible y luego te preguntaba, ¿detectan un animal? ¿De qué color es el oso? ¡Puta madre! O sea, era su estilo, ¿no? Entonces, me acordé porque Juan, Pedro y María, ¿no? Entonces, fueron a casa de uno de ellos a jugar ping-pong. Entonces, jugaban uno contra uno y el que perdía salía y entraba el otro y jugaban y el que perdía salía. Sí entendemos la dinámica, ¿verdad? Pierde, sale, sí entra el otro. Y entonces, María había jugado 17 partidos, jugado. Pedro 15 partidos y Juan había jugado 10 partidos, ¿no? Es el número de partidos que jugó cada quien. Y la pregunta es, ¿quién perdió el segundo? Yo no sé si hay maestros de matemáticas ahorita aquí, pero deben estar esforzándose mucho, ¿no? Pero lo primero que pensamos es que es una pregunta que no sirve. Al contrario, son las preguntas que sí sirven. ¿Y cómo las resuelvo? Muchos me dicen, bueno, suma el número de partidos. Claro, si sumo el número de partidos da 42, ¿estamos de acuerdo? Pero si sumáramos todos los partidos, pues no juegan entre 3, juegan entre 2. Así que no fueron 42, fueron 21 partidos. ¿Estamos de acuerdo? Para que en total fueran 42 y fueron de a 2, fueron 21 partidos. ¿Estamos bien? Si alguien jugó 10, ¿no? Y empezó, jugó el primer partido, jugó el partido 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, el 13, el 15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Estamos? Le tocó jugar el partido 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11 al que jugó menos. ¿Estamos de acuerdo? Y el que jugó menos fue el que perdió más. Y el que perdió más es que es el que más probabilidad tiene de haber perdido el segundo, ¿cierto? Pero si el segundo no lo jugó este, entonces pudo haber jugado el 2, el 4, el 6, el 8, el 10, el 12, el 14, el 16, el 18. ¿Estamos? Entonces, ¿quién perdió el segundo partido? Juan perdió el segundo partido. Resuelto el problema. Y ya cuando lo ve uno así, dice, oh, estaba fácil. No estaba tan difícil. No, pero había que pensar. O uno se pone a pensar en las ecuaciones, en las fórmulas, en los despejes, en la derivada, en la integral. ¿No? Que a veces sirve. Pero a veces sirve un poco más pensar. Bien. ¿Cuál es la moraleja? Que para resolver problemas complejos hay que querer resolver problemas complejos, ¿no? Y le pongo ahí un corolario que dice que la realidad no necesariamente es disciplinar, porque bueno, aquí daba igual si eras matemático o no eras matemático. Si necesitabas saber quién perdió el segundo, había que resolverlo. ¿Estamos? Me voy a brincar esto y me voy a ir aquí. Iba yo a hacerlo de una manera así como muy tecnológica. No sé si está Chucho todavía por aquí. Vamos a intentarlo, Chucho. Les voy a pedir, hicieron un grupo de WhatsApp. Entonces Jesús les va a mandar ahí una foto y una liga. La liga es un Excel. En ese Excel, lo que quiero es que ustedes capturen
¿Cuánto creen que pesa este toro? Entonces vamos a intentarlo, sí, vamos a intentarlo, a ver si nos funciona. Luego aquí el que va a fallar soy yo, pero vamos a intentarlo. Es más, vamos a hacer esto. Oigan, pueden mandar un mensaje a alguien y preguntarle a más gente porque necesitamos 100 registros. ¿Alguien ya capturó algo? Pónganmelo en la celda de la derecha, por favor. Aquí veo que hay un 570. Si me lo pueden poner en la celda de a un lado. Bueno, no se preocupe, lo pongo yo. Ahí está. 850. Ándale, llénenlo. Si quieren mandarle la foto a un pariente o a un amigo, mándensela. Y díganle, oye, ¿cuánto pesa esta cosa? Aunque sea por fregar. Díganle, estoy en una conferencia y aquí el loco este dijo que yo te pregunte que cuánto pesa este toro. Vamos a ver si podemos hacerlo, ¿no? Y vayan capturando, por favor. Vayan capturando todo lo que puedan. Si tienen dos respuestas, pónganme las dos respuestas. Si tienen dos posibles respuestas, pónganme las dos. Lo puede hacer cualquiera que esté en la sala, ¿eh? Métanse todos ahí a poner. Necesitamos 100 registros, a ver qué pasa. A ver, nada más aquí voy a... Gracias. Todo lo que puedan, por favor. Ay, algo pasó. ¿Yo lo borré? ¿Y qué hice? No, pues fue mi compu. Vamos a intentarlo una vez más. A ver. Vamos de nuevo. Último intento. Ya están ahí, así que capturen. Todas las respuestas que crean que pueden ser posibles, captúrenlas. Pregúntenle a alguien más. Mándenlo por WhatsApp y pregúntenle. Mándenlo a otro grupo que tengan en su WhatsApp y pidan las respuestas. Seguro les van a contestar una grosería o algo así, pero mientras también pídanle la respuesta. ¿Quiénes ya pusieron su respuesta? ¿Todos ya pusieron su respuesta? Los demás pongan su respuesta o pregúntenle a alguien. Ahí están en la cámara. Está Beto. ¿Ya pusiste tu respuesta? Beto ya puso su respuesta. Ok. ¿Quién más? ¿Alguien más? Vamos a hacer una segunda ronda. Vamos a hacerla así rapidísimo mientras capturan. A ver, maestro, ¿cuánto cree que pesa ese toro? Usted. 582, gracias. Vamos a ponerlo aquí. 582. Muy bien. Vamos, voy a quitar esto, porque lo estoy echando a perder. A ver, ahí maestra, ¿cuánto pesa? 575, muy bien. Me voy a seguir. Ahí, a un lado. ¿Cómo lo ve? No, la maestra le está metiendo el ojo fino ahí, yo creo que le sabe. 600. Maestro. 540. Ahí. 670. Yo no sé quién fue, pero yo lo anoto. Ahí. 580. ¿480? 880. Vámonos. Allá atrás, maestra.
698. O sea, maestro ahí, 700. Espérenme, 700. Ahí, ¿quién sigue? 720. Excelente. ¿Qué más? Venga. Maestra, de nuevo. 615. ¿Quién me falta ahí, maestra? ¿Cuánto? 900. Miren, ya nos faltan pocos. A ver, ya nos faltan pocos. Aquí ya están todos llenos. Perfecto, aquí. Ahí, maestra. Ahí está. Si su pariente dijo, es que sabe. Si su pariente dijo, es que sabe. Maestra, ahí al lado. ¿Quién más? ¿Quién no me ha dicho? Ahí. 8.10 y 8.60. Ya vamos a acabar. Fíjense. 8.10. 8.60. Muy bien. ¿Quién me falta? Ahí atrás. 900. Ese lo vio grande. ¿Qué más? Aquí. Maestro. 4.77. 4.77. ¿Qué más? ¿Alguien más allá al lado? 4.50. Y miren, ya faltan poquitas. ¿Quién más? ¿Quién me dice un número? 550. Gracias, maestra. Y miren, les voy a mostrar esto. Ya estamos los 100 registros. Mira, una tonelada ya. Me iba a echar a perder mi fórmula del Excel, ya vio. Y aquí vamos a poner. Ahorita les voy a explicar por qué puse esa cantidad. Este que puso 95, ¿quiso poner 95? ¿O se equivocó? Vamos a dejarlo. Y aquí les voy a mostrar cuál es la razón de ser de este ejercicio. La razón de ser de este ejercicio es que si yo les pudiera mostrar, que no sé por qué no puedo, pero se los voy a intentar mostrar, la pantalla, ahí está. A ver si puedo hacer esto. Ok, ahí está lo que ustedes acaban de calcular. 726 kilos. Fue lo que acabamos de calcular entre todos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno. Este es el peso real del animal. 699 kilos. Nosotros dijimos 726, bueno, 727. Fallamos 27 sobre 700. Proporcionalmente es muy poco. ¿Sí se dan cuenta? Pero hubo gente que puso 95 y hubo gente que puso 1400. ¿Por qué hago este ejercicio? Uno, para que nos distraigamos. Dos, para que veamos que esto de las herramientas tecnológicas sirven, si tiene un propósito. Y dos, no se los voy a poder mostrar porque he hecho a perder esto. Pero dos, es porque la realidad, es que ahorita se los voy a presentar. Ahí está. La inteligencia colectiva siempre es mejor que la inteligencia individual. Y es que nos han educado a que competir es la forma de cambiar la realidad, cuando quizá colaborar es la forma de cambiar la realidad. Y entonces,
Siempre la inteligencia colectiva soluciona problemas. Si hubiésemos tenido 100 registros más, nos acercamos más. Esto funciona en muchas cosas, ¿eh? Digo, no sé qué tanto ustedes han ido a un concierto, pero ahora que está de moda que uno vaya a los conciertos y grabe el concierto, es genial porque uno quiere grabar al artista, pero está cantando la canción. Y entonces se escucha lo que usted canta y entonces es una cosa terrible. ¿No? Pero cuando uno lo escucha en el teléfono, dice, ¿qué pasó? Si cuando yo estaba cantando en el concierto se oía perfecto. Iba yo afinadito. Se oía genial. Sí, resulta que la inteligencia colectiva es que estaban cantando 10,000, de los cuales tú estabas un tantito abajo, otro estaba un tantito arriba y alguno habrá que sí estaba. Entonces el mensaje es la inteligencia colectiva. Hay dos formas de cambiar la realidad, a través del conjunto y a través del conflicto y a través de la colaboración. Si es a través del conflicto competimos, si es a través de la colaboración creamos. No son mutuamente excluyentes, ¿eh? Podemos crear y competir, podemos competir y crear, pero no abandonemos la colaboración. Yo quiero ir cerrando con esto del freestyle. Ahorita está muy de moda esto de los raperos que improvisan. No sé si conocen estas del freestyle y que se dicen una cosa y se dicen otra y se ofenden y no sé qué tanto. Pues uno de los mejores freestyleros dice que hay ciertas reglas para ganar en el freestyle, ¿no? Entonces yo las uso y me gusta contarlas porque me parece que funciona muy bien para lo que hacemos nosotros. Entonces, él dice que improvisar es un nuevo proceso a final de cuentas, ¿no? Y entonces, primero lo que dice él es, hay que pensar que estoy jugando, no que estoy compitiendo. Y entramos al salón y entonces es el maestro contra el alumno, ¿no? No, hay que explicarle que vamos a jugar a algo y que vamos en el mismo equipo. Yo quiero que tú aprendas, tú quieres aprender, vamos en el mismo equipo. Y entonces, ¿cómo le hacemos para que sepamos siempre que estamos jugando? La otra es, dense oportunidad de fallar. Equivocarse es parte del proceso. Eso sí, no dejen que se equivoque sin decirle por qué y cómo sí. Entonces, dense oportunidad de fallar. Escuchen. Leí hace poquito que una de las principales características para saber si de verdad estás escuchando es que estés dispuesta o dispuesto a cambiar de opinión. Si estás oyendo a alguien y ya estás pensando cómo le vas a contestar para decirle por qué tú tienes razón, no estás escuchando. Entonces hay que escuchar. Entonces hay que empezar la plática queriendo saber por qué debo cambiar de opinión. Esto del decir que sí y es un reto padrísimo. Los freestyleros dicen que tú debes aceptar y continuar, no competir. Y es un fenómeno muy orgánico, ¿no? Vamos a hacer rápido un ejercicio. Si yo les digo, les voy a pedir el favor para este ejercicio, que a todo lo que yo les pregunte me digan que sí. Es un ejercicio, no puedo hacer yo demasiado desde aquí. Entonces, les voy a pedir el favor que a las preguntas que yo les diga, ustedes me contesten que sí. ¿Estamos listos? ¿Quieren que les cuente un cuento? De una princesa en un palacio, que hay un príncipe que tiene que pelear con un dragón que echa fuego, que es peligroso, pero el príncipe combate, le gana, rescata a la princesa. Viven felices para siempre. Y el mundo es maravilloso. Bien, gracias. Este es un ejercicio de lo que pasa orgánicamente cuando uno dice que sí. Y vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio. Nada más les voy a pedir que a lo que yo les pregunte me digan que no.
¿Quieren que yo les cuente un cuento? Eso pasa. Yo no voy a continuar. Yo no voy a continuar. ¿Y entonces qué pasa cuando decimos que no? Se acabó el juego. Entonces, ¿qué pasa cuando el freestylero este decía, pero es que eres un bruto, un gordo, una, na, na? Él decía, si yo intento contestarle que él es un flaco, tonto y no sé qué, me voy a ver mal yo. Pero si yo le digo, sí soy, pero además soy más inteligente, puedo hacer esto, te logro esto y fíjate que logro esto, así como soy, puedo hacer lo que puedo hacer, gano el freestyle. Entonces, asumo y digo que sí, ¿y qué más? ¿Te gustaría que hiciéramos esto? Sí. ¿Y qué te parece si además le ponemos esto? Sí. ¿Y qué te parece si además sumamos a no sé quién? Sí. ¿Y qué te parece si además de que le sumemos a no sé quién, invitamos otras instituciones? Sí. ¿Y qué te parece? ¿Se dan cuenta? El ejercicio común es, ¿qué te parece si hacemos esto? No, pero el no es primero. Entonces intercambiemos. Sí y por qué sí. Respeten el juego, hay reglas. Y cuando uno respeta las reglas y enseña a respetar las reglas, el juego puede permanecer. Y esto me gusta. Hagan cosas diferentes. Hay una palabra que tuvo mucha fuerza durante la revolución industrial, que fue la palabra producción. Producción tiene la parte etimológica es de pro de ir, ¿no? Y de duki duki duchere ducto ductum, ¿no? Conducir, ¿no? Producir es ir por el camino, ¿no? Eso es producir. Pero ¿qué tal si en vez de siempre producir, a veces nos dejamos seducir? Porque a veces si nos dejamos seducir podemos irnos por otros lados. Podemos disfrutar distinto, podemos tener nuevas opciones. Alguien decía por ahí, hay que ser más nómada y menos turista, ¿no? Luego nos vamos a otro lugar de viaje y queremos buscar dónde comer lo que nosotros comemos en nuestra casa, ¿no? O sea, estás en Bruselas buscando un McDonald's. No, mudémonos ahí. Sedúzcanse un poco. Entonces acérquense con otros a seducirse y a encontrar cosas distintas y hacer las cosas diferentes. Y yo quiero terminar con algo que me gusta, que es la música. Y se los quiero plantear porque les quiero poner una canción. Les quiero poner una canción para terminar. Y es una canción, digo, no sé quiénes lo ubiquen. Es una canción que canta Coldplay, se llama Viva la Vida, si lo ubican. La vamos a poner. Y lo que quiero es, esta canción es una canción que fue catalogada en el 2019, me parece, o 2018, como la canción, Spotify hizo una encuesta de cuáles eran las canciones que más de buen humor ponían a la gente. Y esta ganó en el 2018. La voy a poner, hace un ratito nos falló esto, pero creo que no. Y les voy a pedir un favor, esta versión que voy a poner aquí, no sé si alguien se ha fijado. ¿Alguien sabe? Les voy a contar la historia. Esta canción, les voy a contar cómo nace. Digo, no contado por mí, contado por el autor. Él, el autor, visita la Ciudad de México en una gira y va al Museo de la Casa Azul de Frida Kahlo. En el Museo de la Casa Azul de Frida Kahlo hay un cuadro que se llama Viva la Vida, que es una sandía, literal. Quienes conozcan el cuadro y si no, googlean Viva la Vida Frida Kahlo y les va a aparecer una sandía. Y él ahí lee Viva la Vida, se le queda el título y dice, un día voy a hacer una canción con eso, ¿no? Y así nace la canción. Luego el contenido musical de la canción te pone de buenas. Y les voy a poner la letra para que sepamos de qué habla la canción. A ver si se ve. ¿Ya lo regresé? Sí. A ver. A ver, no tengo el volumen. Si alguien me ayuda.
¿El volumen lo tenemos? A ver. Voy a pararla. A ver si puedo con el volumen. A ver. Sí, creo que sí. A ver. Ya estamos listos ahí arriba. A ver con volumen. Vamos a intentarlo otra vez. Ahí voy. No, pues no lo logré. ¿Tendremos el audio? Allá arriba lo podemos lograr. A ver, voy a hacer un intento. Es un poco un peligro, pero ahí voy. La primera opción. No, porque esa la tengo yo aquí. Vamos a ver si nos echamos para atrás. Último intento, a ver si logramos. A ver, ayúdenme aquí. Vamos a ver. Hace un ratito tuvimos este tema, pero lo arreglamos con esto. Vamos a ver. No, hasta ahí creo que estamos bien. ¿Listo? ¿Intento? A ver. Ahí estoy. Volumen, a ver. Sí, es ella, ahí. En esta parte es donde funciona la inteligencia colectiva. Todos gritan, ¡oh! Y hasta parece que uno sabe cantar, ¿verdad? Fíjense que entonces esta canción hace referencia a Luis XVI, que muere
decapitado en una plaza pública porque es traicionado. Y entonces uno dice, oigan, ¿será que tiene que ser lógico para ser genial? Esta canción es genial, pero resulta que se le ocurrió en un museo viendo una sandía, le escribió a Luis XVI y le puso instrumentos musicales rarísimos. A veces las genialidades no tienen que ser lógicas. A veces hay que encontrar la genialidad y hacer la lógica. Entonces, yo con esto quisiera hacer este resumen y es: cuestionemos la realidad con argumentos, por favor, con argumentos. No asumas lo que debe ser, asegúrate que lo sepa. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros, asegurarnos que lo sepa. Enséñale a resolver problemas y seguro va a descubrir herramientas. Seguro. Sorprende. Haz que parezca mágico. Los datos son objetivos. La justicia tiene que ver con el contexto. El aprendizaje sucede cuando quieres aprender. Hay que querer aprender. ¿Se gana o se aprende? Solo se pierde cuando no hay retroalimentación de por qué salieron las cosas mal. O se gana o se aprende. Solo se pierde cuando no hay retroalimentación. Escucha para encontrar argumentos para cambiar de opinión. Eso es escuchar. Si la idea es genial, construye la lógica y la estructura. No descartes la idea porque no tiene lógica y estructura. Liderazgo, proactividad y medición. Y siempre siguen el juego, no abandonen. Yo sé que también quienes están aquí la hemos pasado bien rudo. Porque hemos hablado de las niñas, de los niños, de los adolescentes, de quienes van a elegir una carrera, de quienes van a pasar a la prepa. Pero nosotros la hemos pasado rudo. Nosotros la hemos pasado difícil también. Porque de repente le estábamos dando clase a los estudiantes y a su papá, ¿no? Entonces de repente alguien aparecía a reclamarnos que por qué dijimos no sé qué en la clase, que por qué no sé qué, y este por qué viene, ¿no? Es que yo estaba en la sala cuando usted dijo. No, ah, caray. Pero entonces nos pusieron a hacer otro tipo de cosas en la plataforma. Pero entonces nos pusieron a hacer evaluaciones distintas. Pero entonces luego nos regresaron a la realidad y cuando ya sabíamos hacer todo nos dijeron que ya no. Que había que volver a ya no hacer lo que estábamos haciendo, ¿no? Pero entonces los chavos regresaron y los chavos están enojados. Lo vimos con Alfonso. Los chavos están frustrados, están enojados. Y entonces tenemos que trabajar con ellos porque hay que convencerles. Porque nuestro trabajo es convencer. Nuestro trabajo no es enseñar. Nuestro trabajo es convencer a la gente para que quiera aprender. Ese es nuestro trabajo. Y un poco la visión que tenemos desde la Universidad Model es tratar de formar mejores personas con el pretexto de una disciplina profesional. Y así es como tratamos de afrontar el servicio educativo que damos. Con una visión disruptiva, diferente, y tratando de hacer cosas que nos ayuden a formar mejores personas. No nos sirven grandes profesionistas que no sean buenas personas. Es un peligro para la humanidad. Nos sirven buenas personas que sean grandes profesionistas. Y esa es un poco la visión con la que trabajamos en la institución y es lo que hemos tratado de ir perpetuando desde hace más de 100 años que se creó la escuela. Hoy en nivel superior las cosas son difíciles porque uno llega con cierto tipo de expectativa, ¿no? Y creo que el primer tema para quienes somos orientadores, para quienes ayudamos a las chicas y los chicos a elegir, el dinero es muy importante, pero nunca debe ser lo más importante. No hagan que elijan una profesión por cuánto van a ganar. Porque las universidades no somos maquiladoras de personas que van a salir a ganar dinero. Eso es una falacia, no es verdad. Por eso hay tanta gente frustrada. La universidad es un lugar que puede lograr hacer mejores personas que tengan más conocimientos disciplinares para que la consecuencia sea que puedan ofrecer un servicio que les genere una retribución económica. Vamos a contar la historia así. Y ya no les preguntemos qué quieres estudiar. Vamos a preguntarles qué problema quieres resolver. Y luego lo ayudamos para ver con qué profesión puede pasar eso. Pero vamos a convencer, es lo que nos toca. Así que, desde los que estamos en la educación,
el tema de tratar de seguir en esto de una manera distinta es un gran reto. Yo reconozco todo el trabajo que ustedes hacen, porque si hay alguna profesión subvalorada en este país, yo creo que es la del docente. ¿No? Pero probablemente la burra no era arisca. Probablemente hoy nos toca a nosotros revertir esa situación y demostrar cómo a través de la educación podemos impactar en la economía, en la seguridad, en la salud. Y bueno, ya les platicó Alfonso, ¿no? Entonces, pues la invitación es a que hagamos las cosas diferentes, que no abandonemos el juego. A mí me gusta siempre dar derechos de autor. Estos son algunos autores de donde agarré todo lo que dije, porque nada lo inventé yo. O sea, yo invento el relajo, pero la información la dan ellos. Entonces, pues yo les agradezco mucho la atención, y si alguien tuviera una pregunta muy rápida, porque sé que es muy tarde y hay que comer, pero si alguien tuviera una pregunta, podemos contestar.